empezar. Toño. Toño. ¡Toño! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? No, pues estoy buscando información sobre el tema del general Cienfuegos. ¿No te alarma eso? Sí, que mucho. Que lo apañen los gringos y... No, deja eso. Imagínate qué tal que otros militares. ¿Cuántos más estarán involucrados? Oye, ¿tú no estuviste en la Marina, tú? Sí. ¿Él estuvo en la Marina? Estuvo en la Marina. Sí. Hace 25 años. Confiesa, confiesa. Yo confieso nada. Yo no hice nada. ¿Y hacías, ¿cuándo entraste a la Marina? 1990. Antes fui cadete y después ¿y te saliste cuándo? En el 91. Ah, bueno, entonces no sabe nada. No, necesitamos hablar. ¿Hasta dónde llegaste? Ah, está camarero de capitanes. No. Necesitamos hablar con alguien que sepa del tema de los militares. ¿Quién? José Reveles, ¿les parece bien? Ay, ¿cómo no? Súper periodista. Con Tocayo, buenísima idea. Vámonos. Ya lo tenemos ahí. Ah, tu tacita, vete. Tocayo, ahí está. Pepe, ¿cómo estás? Pepe, bienvenido al Averno. Tú también, Pepe. Tocayo, pues qué bueno que estás con nosotros aquí en Chamuco TV. Eres bienvenido al Averno. Queríamos invitarte a que ni sabes para qué. ¿Para qué crees que queremos platicar contigo? Sucedió algo realmente irrelevante, algo que no tiene la menor importancia. Sí. Simplemente detuvieron en Estados Unidos a un exsecretario de la Defensa. O sea, no es nada importante, pero pues queríamos platicarlo un poco contigo. Así de primera impresión, ¿cómo ves esta situación? Bueno, por primera vez tenemos no nada más un secretario, sino dos. Sí. En Estados Unidos, a punto de ser enjuiciados, ¿no?, por acusaciones gravísimas de ligas con el narcotráfico, de haberlo practicado y de haber encubierto a los grupos traficantes de este país. Ni más ni menos. Oye, Pepe, siempre que tenemos un invitado aquí, y sale este tema. Había salido por García Luna, pero ahora ya es también por García Luna y Cienfuegos. Yo siempre le pregunto a nuestro invitado, para que nos explique, esta gente, García Luna, Cienfuegos, etcétera, pues son los que instrumentaron el Plan Mérida, son los que llevaron a cabo la guerra contra el crimen organizado que venía desde Washington, y ahora Washington les da la espalda y hasta los mete al bote. ¿Qué pasó? O sea, son sus... Como decían... Es su gente. Es su gente. sus... Por lo menos durante un tiempo fueron súper aliados, súper amigos, súper, ¿cómo se dice?, confianzudos entre ellos, pero parece que esa confianza se perdió porque les han estado siguiendo el paso a García Luna desde 2001. Imagínate. Y al general Cienfuegos, según la Operación Padrino, desde hace por lo menos 10 años. Es decir... Somos amigos, pero no te tengo confianza. Te espío, te intervengo en los teléfonos, voy viendo qué es lo que haces, cómo anda tu dinero, qué propiedades adquieres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí hay una especie de pacto que se rompe, ¿no? O sea, porque pueden estar, son sus amigos, al mismo tiempo, como tú dices, los investigan, pero desde hace cuántos años que sabían todo esto. No puede ser que no lo supieran. Las investigaciones son de largo aliento, son de muchos años. No son de bote pronto. Por ejemplo, en el caso del general Cienfuegos, que es el más reciente, pues parecería que encubrió y recibió sobornos de un cártel menor, por decirlo así, menor geográficamente y menor en potencia que el cártel de Sinaloa, que es al que acusan a García Luna de haber encubierto. Están imputándole al general Salvador Cienfuegos haberse aliado con un grupo que se denomina el H2, que a su vez es un brazo de los Beltrán Leyva, y en Nayarit con influencia en Jalisco y Sinaloa, y párale de contar. No es lo mismo que el cartel de Sinaloa, pues que está en veintitantos estados de la República, ¿no? Oye, Pepe, ¿y no tiene algo de electoral esto para los Estados Unidos, esta detención de Cienfuegos? Podría tenerlo, pero yo no lo veo en las intenciones, porque no es algo novedoso. Mira, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y por qué no pidieron en extradición al general Cienfuegos? Pues es que hay un tratado de extradición, pero hay un sistema judicial en México que permite que se amparen, que prolonguen las cosas. Pueden pasar muchos años para que un funcionario mexicano pedido en extradición sea capturado y enviado a Estados Unidos. Mejor prefirieron tender una trampa, estar listos para cuando él pisara, cuando el general Cienfuegos pisara territorio estadounidense. Y eso fue lo que ocurrió. Él fue a Los Ángeles con su familia.
O sea, no se esperaba esto. No. Porque iba con su familia. Y bueno, ya le tenían preparado el, este, pues esta trampa, no esta trampa, sino estaba en una lista de la DEA, señalado como traficante peligroso, ¿no? Y por tanto, en el momento lo capturaron sin necesidad de pedir una extradición al vecino del sur. Pero fíjate, ese tema de que a García Luna lo venían investigando desde 2001 y a Cienfuegos desde hace 10 años, sin embargo, con ellos fueron con los que trataron todo el tema del supuesto combate al narcotráfico. Y eso me hace recordar una cosa que escribió o que dijo Noam Chomsky acerca de la guerra contra las drogas, porque ese rollo lo inventó Nixon en 1973 más o menos. Y se pregunta Chomsky, bueno, han pasado ya muchos años desde que se soltó la guerra contra las drogas y es válido preguntarse tanto tiempo después y sigue el narcotráfico y tal. Entonces, es válido preguntarse, ¿fracasó o su verdadero objetivo era otro? Y ante estas circunstancias, vale repetirse la pregunta, ¿realmente se está combatiendo a las drogas cuando dicen que combaten a las drogas o el objetivo es otro que no va en el nombre del operativo? Qué bueno que lo dices, porque son dos ramas de este mismo árbol. Una es, en efecto, no el combate a las drogas, sino el control de las drogas. Yo se los dije alguna vez que DEA, la letra A quiere decir administration. Ellos administran las cantidades, los precios, los trasiegos, los lugares donde se embodega eventualmente alguna sustancia ilícita. Y esa es una. Y la otra parte es que dictan una política hacia los países productores que no aplican necesariamente en su ámbito interno. Es decir, Estados Unidos compra droga, mucha droga, de todo tipo, pues es el principal consumidor del mundo, de cocaína, de heroína, también de metanfetaminas, de sustancias sintéticas, y por supuesto marihuana, que también ellos producen muchísima. Pero se toman la libertad, se arrogan el derecho de juzgar a los que producen y no juzgar a los que consumen o a los que distribuyen dentro del territorio estadounidense. Hay esa dualidad. Y por tanto, aquí estamos en el mismo caso. Están tratando de castigar a dos exsecretarios de Estado mexicanos, el de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto y el de Seguridad Pública Federal en tiempos de Calderón y de Fox, porque con Fox era director de la Agencia Federal de Investigación. Están tratando de castigarlos porque se aliaron con los grupos que exportaban sustancias ilícitas. Entonces, parece una contradicción, pero así es como hacen las cosas en la DEA y en las otras agencias, que hoy escuchaba que hay 13 agencias estadounidenses operando en México. Oye, Pepe, una pregunta. Cienfuegos es el primer secretario de la defensa, ex secretario de la defensa que detiene Estados Unidos. ¿Por qué crees que no pasó lo mismo con Juan Arévalo Gardoqui, que estuvo involucrado con lo del Kiki Camarena? Bueno, eran otros tiempos. No se confirmó necesariamente su participación directa. Sí se han mencionado generales, no secretarios de la defensa. Sí han estado señalados, incluso presos en México, pues como un general Navarro Lara de Baja California, Gutiérrez Rebollo, Tomás Ángeles de Aguajare, que estuvo preso 4 años con acusaciones falsas, pero ya está libre. El general Gutiérrez Rebollo, que terminó muriendo sin ser liberado en un hospital de una enfermedad muy grave, y que siempre dijo que había sido una venganza de Ernesto Zedillo Ponce de León el haberlo encerrado siendo zar antidrogas, porque denunció la liga de la familia política de Ernesto Zedillo con los Amezcua, que eran los jefes o los zares de las metanfetaminas en Colima. Entonces, sí hay antecedentes, pero siempre se politizó. Siempre se politizó un poco el asunto, siempre fueron aparentes venganzas, pues en el interior de las propias Fuerzas Armadas.
Oye, esta semana dio una conferencia, no sé dónde, virtual, Ignacio Morales Lechuga, que fue procurador con de la Madrid. Sí, ¿no? Uh-huh. Y ahí dijo que Estados Unidos le pidió que fueran detenidos y extraditados a Estados Unidos el general Juan Arévalo Gardoqui, Manuel Bartlett y un tercero que se me olvida. Y que él se negó porque la DEA no aportó pruebas de su vinculación. Y en otro lado también leí que Arévalo Gardoqui, el exsecretario de la Defensa de la Madrid, después de terminado ese sexenio, se encerró en Lomas de Sotelo, donde viven los militares, y no salió nunca más. Y que por eso los gringos no pudieron echar el guante nunca, pero que sí había la intención de pescarlo a él y a Bartlett, que jamás ha vuelto a viajar a Estados Unidos, por cierto. Mira. Bueno, pero en esa época había comunicación entre las autoridades estadounidenses y las mexicanas. Ahora nos tomó por sorpresa, tanto en un caso, en el de García Luna, como en el siguiente del general Cienfuegos. No avisaron. No. Aquí nada de que golpe avisa, ¿no? Fue justamente el capturado, cuando menos se lo esperaba, él y el propio gobierno mexicano. Porque aquí, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay una sola averiguación contra el general Cienfuegos. Solo en Estados Unidos, pero además es gravísima, ¿no? Porque le están acusando, entre otras cosas, de haber dado información al cártel del H2 en Nayarit y con eso haber puesto en peligro la vida de funcionarios de Estados Unidos, incluyendo agentes de la DEA. O sea, lo están acusando de una potencial repetición del caso Camarena. Más ni menos. Sí. Eso es muy importante, y este detalle de que nadie supo de este operativo. Vamos a ver al un segundo, antes es que hay que remarcar lo que dijo Pepe hace un rato, creo que es muy importante. La DEA no combate las drogas, administra el ingreso de las drogas a Estados Unidos. Ese es el gran tema que acaba de sacar Pepe Reveles. Ahora sí, vamos a ir a un cortecito. Vamos a ir a ver a los cuentos del tío Fizz y regresamos en un momento. No se vaya. Hoy contaremos el cuento paralelo de El Generalito de Plomo. Érase una vez un ejército de soldaditos, todos iguales, con su uniforme impecable, la vista al frente y su fusil al hombro. A todos los mandaba un general al que llamaban el Generalito de Plomo porque tenía el humor muy pesado. Un día, todo el ejército le fue regalado a un niño que tenía muchos juguetes. De todos los juguetes, lo que más le gustó al Generalito de Plomo fue la caja fortificada. Era tan bonita y grande, y además venía con una dama muy elegante, la Fortuna. Quiero tener una fortuna, se dijo el generalito. Cuando llegó la noche y todos en la casa se fueron a dormir, los juguetes se despertaron. El generalito observaba y pensaba cómo hacer fortuna, cuando de repente llegó un monstruo siniestro, un narcote. ¿Qué miras, generalito de plomo? ¡Mira al otro lado!, dijo el narco. El generalito estuvo a punto de arrestar al narco, pero este le contestó: si miras para el otro lado, te daré una fortuna. Entonces, el generalito miró para el otro lado y protegió al narco. Se compró un barquito hecho de papel moneda y se fue lentamente hacia una cloaca. El niño, que era el dueño del ejército, también miró para el otro lado y dejó que el generalito se fuera en su barquito de papel rumbo al drenaje profundo. El generalito se quedó solo con el cártel y navegando entre charcos de mierda, lodo y sangre, pero siguió como si nada. El barco se movía cada vez más y olía cada vez peor, y el pobre generalito empezó a estar mareado, pero como era muy valiente, continuó con la vista al frente. Llegó a un desagüe donde la corriente era más fuerte, y en esos momentos de angustia, el generalito solo podía pensar en su fortuna. Hubo un momento en el que el barquito no pudo aguantar más. Se acabó el sexenio y el generalito se hundió con él. Se lo tragó la oscuridad. Nadie supo de él, hasta que un día fue a Los Ángeles y lo detuvo la DEA por tráfico de drogas y crimen organizado, y lo llevaron a la cárcel, donde se encontró con varios de sus socios y viejos amigos. Luego, agarraron al generalito y lo lanzaron al fuego.
surgieron 10, 20, 100 fuegos y el generalito de 100 fuegos empezó a derretirse poco a poco sin poder hacer nada por salvarse. Todos sus socios, su fortuna, hasta el niño al que le habían regalado el ejército, quedaron bien chamuscados. Al día siguiente, nada quedaba de todos ellos, salvo una moneda que parecía de plomo, pero que, curiosamente, apestaba a corrupción. Volvemos de los siniestrísimos cuentos del tío Fis. Oye, Pepe, yo creo que cabe preguntarse, después de esta detención del general Cienfuegos, ¿cuál es la intención en Estados Unidos? Es decir, ¿están ajustando cuentas con gobiernos mexicanos anteriores? ¿Es una forma de amenazar al gobierno actual? ¿Es para usarlo electoralmente o de todas las anteriores? No, mira, yo creo que ellos llevan su propia agenda, están jugando con sus tiempos, pero ni siquiera hay seguridad de que se quede Trump. Entonces, yo veo difícil que esté planeado con fines electorales locales. Lo que sí, los tiempos de su investigación son los que los apresuraron a tomar esta determinación. Ya la habían tomado, se guardaron desde agosto de 2019 el secreto, entre comillas, el secreto de que estaban tras el general Cienfuegos. Y ahí estuvieron cazándolo, y llegó solito. Entonces, yo creo que no tiene que ver pues, ni los de allá ni los de acá, porque pasó más de un año para que las cosas aterrizaran. Oye, Pepe, ¿y entonces no crees que esto pueda cambiar de giro si ganan los demócratas? Porque Obama estaba involucrado, la administración de Obama estaba involucrada con lo de Rápido y Furioso. Fíjate que ellos, aunque acá nos parece todo un escándalo, para el público estadounidense no es sino un espectáculo más, no es algo central en su vida. Esto que estamos viendo acá con una lupa mayor. Yo creo que ellos están muy ocupados en otras cosas, entre ellas la próxima elección, y no necesariamente en el control de un país vecino que para ellos es menor. Para ellos importa China, claro. Importa Rusia, ¿no? Estados Unidos nos ve a nosotros chiquititos, ¿no? Y de alguna manera sí somos, pues, frente a la potencia, muy menores, dependientes y un poco con una soberanía para ellos que no importa demasiado. Oye, Tocayo, algunos analistas muy brillantes, ya ves cómo son estos analistas, interpretaron esta detención del general Cienfuegos como un duro golpe al gobierno de López Obrador. Yo lo que veo es que el que queda muy mal parado es el gobierno de Peña Nieto, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo queda? Sí, yo creo que el golpe no es para Andrés Manuel, porque finalmente él incluso puede tomar esto como una oportunidad de hacer una verdadera investigación, una verdadera limpia, una investigación paralela, o sea, muchas cosas puede hacer en cuanto lo decida. O pasar más allá del discurso de que pues es una manzana podrida, ¿no? Pero que la institución está incólume y es honesta, sirve al país, no está desviada de sus fines, etcétera, ¿no? ¿Qué tan cierto es ese discurso? Manera, pues es que ese discurso es para evitar cualquier crítica a la institución. O sea, hay personas que pueden haberse comportado mal. Y bueno, ya lo dijo, si se comprueba, pues que sea castigado. Pero México no lo está investigando, que yo sepa. Sí, no, ese es el punto. No, pero lo que pasa es que investigarlo aquí y a otros jerarcas militares que podrían estar involucrados, eso ya implica un pleito con al menos un sector del ejército que yo no creo que ningún presidente tenga ganas de aventarse, ¿eh? No, para nada, ni siquiera en temas mucho más cercanos y comprobables que la liga con el narcotráfico, que son los temas de corrupción.
Todo el mundo sabe que el general Cienfuegos y su ejército se convirtieron en constructores. Se llevaron muchísimo dinero con la pura barda perimetral del aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Texcoco. Uh-huh. Pero en otras construcciones, parece que le dieron duro a la construcción de cuarteles, carreteras, cárceles, de todo tipo, y hubo mucha opacidad. Sobre todo, hubo empleo de empresas fantasmas. Uy, o sea, no existen. Pero lo que sí es cierto es que con el nombramiento del general Crescencio Sandoval, sí se rompe una cadena, ¿no? Que sí, parece que desde... sí. Era un grupo muy compacto. Sí. El grupo compacto de generales, uh-huh, que se iban nombrando a sí mismos. Ahora te toca a ti ser secretario de la defensa, a ti jefe del Estado Mayor, a ti, etcétera. Y ahora parece que Crescencio Sandoval, el general, no estaba... No es del grupo. Menos de esa lista. Uh-huh. Todo el mundo supimos porque fue público que no lo escogió el presidente Andrés Manuel López Obrador de entre el grupo que le había recomendado a la propia Sedena. Del propio Cienfuegos, ¿no? Exacto. O sea, oye, otra cosa que uno se pregunta es si estos generales que hace no mucho estaban en un plan, en un discurso bastante cercano al golpismo, este general retirado, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Ay, se me fue. Bueno, ¿cuál será el vínculo de Cienfuegos con este grupo de generales que están muy descontentos con este gobierno? Ya han estado calladitos. ¿O es otro grupo aparte dentro del ejército? No, era el grupo compacto y que presionaba un poco al gobierno civil diciendo, bueno, ponme reglas claras. Si tú quieres que yo siga en materia de seguridad, uh-huh, pues yo o me retiro a los cuarteles o ponme reglas claras. Sobre todo en materia de derechos humanos y en los protocolos del uso de la fuerza. Es lo que reclamaba Cienfuegos, ¿no? Exactamente. O sea, tú me encargas esto y luego me encarcelas gente o me acusas porque subieron las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la propia Procuraduría de entonces contra el Ejército y contra la Marina. Es que su error fue no haber exigido esas reglas claras a la DEA. Pues sí. ¿No? Exactamente. Oye, Pepe, a mí me suena todo esto como si realmente viviéramos en una duplicidad de gobierno. A ver, el gobierno civil y el gobierno militar. Lo planteaste muy bien ahorita. Entonces, existía ese pacto de impunidad de secretario de la defensa a secretario de la defensa como lo hubo con los expresidentes. Era un dedazo militar, ¿no? Es un dedazo militar, exactamente. ¿Qué daño le hace a la institución militar, a este gobierno militar, a los que sostienen la soberanía nacional, esta detención de nada más y nada menos de un exsecretario de la Defensa Nacional? Bueno, si sumas la detención de Cienfuegos a la que ya estaba de García Luna, si sumas al fiscal de Nayarit, Edgar Bella, que también fue juzgado en Nueva York, y condenado a 20 años de prisión, Chapo. Entonces ya tienes cuatro mexicanos que para los ojos del mundo, los ojos que ven nada más allá en la corte, son iguales. Da lo mismo que sea un capo de capos que un secretario de la defensa. Perdón que interrumpa. Me refería yo al general Gaitán. General retirado Gaitán. Ah, ya, sí, es cierto. Oye, pero acaba de decir José Reveles algo muy importante, que es... No hay diferencia entre el capo más importante que el secretario de la defensa. ¿Es así, de ese tamaño? Santa cachucha. Pues así está puesto en la corte, porque es la misma corte. Es Estamos hablando de Nueva York en los dos casos, en los cuatro casos, tanto de García Luna como del Chapo, como de Cienfuegos, como de Bella, y posiblemente, si algún día los agarran, de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Entonces, frente a este escenario, ¿cómo queda la guerra contra el narco de Calderón? ¿Qué fue realmente esa guerra? ¿Cuál era la intención? No, pues ahora ya abarca tres sexenios, ¿no? Porque estamos hablando de investigaciones desde el tiempo de Fox, luego Calderón particularmente, pero el general Cienfuegos es Peña Nieto. Exactamente. Oye, Tocayo, entonces, todo este combate al narcotráfico que lleva ya muchísimos años, ya décadas, ha resultado ser una simulación a un costo grandísimo. A un costo de cientos de miles de muertos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue?
en este escenario? Fíjate que si hemos de creer de las acusaciones, que no están prendidas con alfileres, porque Estados Unidos no se lanzaría a juzgar a dos exsecretarios de Estado del país vecino sin tener los pelos en la mano. Si hacemos caso de estas imputaciones, resulta que los que debían combatir al narcotráfico eran parte de él. Encubrían mediante sobornos, ayudaban a traficar, ayudaban a traer armas, bueno, en el caso de Cienfuegos así está señalado, a traer armas de Estados Unidos a México para estos grupos delincuenciales, y sobre todo se enriquecían personalmente a sus fuerzas al servicio de estos grupos, o sea, para atacar al enemigo, le hacían el trabajo sucio. Eso es gravísimo. Oye, eso va pues más es allá gravísimo, de... sí. Sí, porque estamos hablando de lo que ya habló el presidente López Obrador, del narcoestado o del narcogobierno en una etapa de la vida, en alguna etapa de la vida de México. Pero es algo que suponíamos, que podíamos sospechar, pero ya verlo así, como tú bien dices, parece ser que sí hay pruebas suficientes para creerlo así. Sí, no, si no harían el ridículo absolutamente en los Estados Unidos con estas imputaciones. Hablan de en el caso del general Cienfuegos, que tiene una llamada muy comprometedora. Uh-huh. Pero resulta que en el juicio al Chapo y en el juicio al Vicentillo, en todos estos que ya han ocurrido de mexicanos, de capos mexicanos en Estados Unidos, han aparecido más de 1,500 llamadas telefónicas intervenidas. Hay un material riquísimo ahí. Es como Wikileaks, ¿no? Pero en serio. Oye, yo me quedé con lo que dijiste en la primera parte del programa, ¿no? De que la DEA en realidad no combate, sino administra el negocio de las drogas. Entonces, bueno, es como un cártel. Es como el jefe de los cárteles, la DEA, ¿no? Y sabemos como que... Como el holding. Ajá, exacto, es una holding. Y sabemos que en el narcotráfico los asuntos se arreglan por medio de ajustes de cuentas, ¿no? Violentos generalmente. Pero entonces, detener gente como a García Luna o Cienfuegos es una manera de... Es una especie de ajuste de cuentas. Claro. O sea, no es justicia, no es que se esté persiguiendo gente corrupta, no, es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Y lo hacen al estilo de los narcos, este que cubrieron, el cadáver lo cubrieron de billetes, ajá, y tomaron fotos. Sí, 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 sí. Era de los... ¿El Barbas? Pero eso lo, eso lo hizo la Marina. La Marina. Sí, pero yo lo que digo es que la DEA, como dices, es el holding, es el cártel de cárteles y también ajusta cuentas. Bueno, pero la Marina no trabajaba para... Sí, de hecho había de la DEA disfrazados de marinos a la hora de hacer esto. Sí, sí. Y esos sí fueron los que abatieron, usando ese lenguaje, al H2. Al H2, ¿no es cierto? Pero ¿tú estás de acuerdo con eso, ¿sí, Pepe? Que esto es un ajuste de realidad, cuentas. En realidad... La Marina empezó a tener más relevancia que el ejército mexicano. Uh-huh. Con Calderón. Y a partir exactamente de los cables de Wikileaks, en donde entre diplomáticos, el embajador de México, de Estados Unidos en México, perdón, mandaba cartas diciendo que el ejército mexicano pues no era confiable, uh-huh, no tenía aversión al riesgo. Este Pascual, ¿no? Y no le entraba. Entonces que mejor iban a recurrir a la Marina. Uh-huh. Y lo hicieron a partir de 2009, sobre todo. Entonces ya la Marina intervino en el caso de Arturo Beltrán Leyva, ahí en Cuernavaca. Sí, de hecho con el plan Mérida fue que los entrenaron, ¿no? A los de la Marina con todo lo último de lo último para poder, dizque, acabar con el narco. Pero después decidieron consentirlos más, o sea, la Marina estaba por encima de las preferencias de Estados Unidos en cuanto al ejército mexicano. Y entonces, en efecto, liquidaron a Arturo Beltrán. Y también fue desde un helicóptero de la Marina, en un tiroteo que de noche, que es muy espectacular porque se ven las ráfagas cayendo sobre una casa en Tepic, es como abatieron al H2. Exacto. El famoso H2, Juan Francisco Patrón Sánchez, que es supuestamente el capo al que servía el general Cienfuegos. No lo abate, sino lo abate la Marina. Uh-huh. Y eso es en febrero de 2017. Exactamente. Ya en marzo capturan en Los Ángeles, sino ahí mismo en California, a
al exfiscal nayarita Edgar Bella, siendo fiscal todavía, perdón, era fiscal todavía. Uh-huh. Y es curioso, pero antes de condenarlo a 20 años de prisión, se hace el expediente, se arma el expediente contra el general Cienfuegos. Quiere decir que de ahí salió mucha información. Exacto. Porque estamos hablando del mismo personaje que los dos protegían, cada uno a su manera. Uno con los policías de Nayarit y el otro con soldados del ejército mexicano. Entonces ahí se distingue una diferencia ¿cómo se dice? No hay puerta abierta entre la Marina y el ejército mexicano. No, porque... Por lo menos... en ese caso hay una diferencia de actuación. Exacto. No quiere decir que la Marina esté libre de pecado. La Marina ha sido muy, muy violenta, muy dura en sus ataques a la delincuencia, llevándose civiles de por medio, uh-huh, en Matamoros, por ejemplo. Sí. También desde un helicóptero le dieron a un carro que iba con un matrimonio y sus hijos. Sí, es cierto. Uh-huh. Pero además la Marina no detenía. Ejecutaba. Sí. Bueno, le dio a la Marina y también al ejército por no tener tantos detenidos, ¿no? Uh-huh. Sino mejor liquidarlos. La famosa letalidad. Vuelvo a lo mismo. Son ajustes de cuentas. No es que se aplique la ley, no es que se aplique la justicia. Son ajustes de cuentas y ejecuciones porque las Fuerzas Armadas servían a diferentes cárteles. Y la DEA, finalmente, no asesina directamente, pero utiliza la justicia estadounidense para ajustar cuentas también con sus cárteles rivales, que es lo que le hicieron a Cienfuegos. Sí, pero particularmente a partir del gobierno de Felipe Calderón y Hinojosa, hay esa hipótesis o esa tesis, vamos a decir, gubernamental, de que entre más víctimas, entre más muertos, más éxito en la guerra. Exacto. Y por tanto, es donde surge este ataque indiscriminado, en donde ya no se va a buscar detener a la gente, sino ejecutarla, liquidarla, anularla. Y ya no importa también, si son narcos o si son estudiantes. Sí, o si son... y civiles, exactamente. Entonces, donde se crea esta especie de espejo de lo que ocurría en Colombia, de los famosos falsos positivos, en donde mucha gente muerta, aparentemente en combate, porque incluso los disfrazaban de guerrilleros de las FARC, habían sido recogidos antes en la calle y luego los ejecutaban en los cuarteles. Aquí no se llegó a ese extremo, pero sí liquidaron gente en la calle que después dijeron que eran delincuentes, como el caso de los estudiantes del TEC, ¿no? Que después hubo el gobierno de pedir perdón, de ofrecer disculpas por haber hecho esa barbaridad, el ejército, de decir que eran delincuentes y abatirlos y colocarles las armas y mover los proyectiles y mover los cuerpos, uh-huh, es decir, cambiar toda la escena del crimen para aparentar una cosa que no era un ataque al ejército. Armados hasta los dientes. Exactamente. Oye, Pepe, ¿y dónde estamos ahora? ¿Cuál es el escenario ahora, 2 años del nuevo gobierno? ¿Cuál es el papel de la Marina? ¿Seguimos igual? ¿Si hay un cambio o no? ¿O nos vamos a enterar dentro de 8 años? Yo creo que hay un cambio de discurso, por lo menos, con respecto del respeto a los derechos humanos y con respecto al uso de inteligencia más allá de la confrontación callejera. Eso está en el discurso, pues, que ha estado tanto en boca del presidente como del secretario Durazo. Pero más allá del discurso... Por cierto, uno de estos días se nos va de candidato a Sonora, sí, seguramente. Uh-huh. Está por otro lado la persistencia de Fuerzas Armadas dentro de la Guardia Nacional, lo uh-huh cual compromete al gobierno a que tengan que ceñirse a la ley y no seguir actuando como lo habían hecho anteriormente. Lo ha dicho, repetido hasta el cansancio, el presidente López Obrador, que él les ha pedido que no actúen fuera de la ley, que todo lo hagan en los términos de los protocolos, en los términos del respeto a los derechos humanos. Eso no termina todavía por aterrizarse. Creo que a México le falta todavía llegar a un punto en el que ya se pueda decir, de aquí para atrás ocurría tal cosa, de aquí en adelante está ocurriendo otra.
¿no? No hemos llegado a ese punto. No. Pero sí no vamos hacia él. ¿O? Tendríamos que llegar porque ya estamos a 2 años. Pues sí. Eso debe ocurrir en el primero, porque a partir de los 2 años, pues ya tú no le puedes echar la culpa al pasado. Okay, ya pero... no puedes decir, híjole, qué herencia tan gruesa nos dejaron, ¿no? Pues sí, sí la dejaron, pero ya, ya son 2 años de tratar de resarcir todo ese daño. Oye, pero ahora no tenemos algún indicio de que la DEA siga estando metida, por ejemplo, en la Marina. Siempre está la DEA. De hecho, aquel episodio de Tres Marías, en donde fueron atacados unos veteranos estadounidenses que iban en camionetas diplomáticas de la Embajada de Estados Unidos y fueron atacados por federales de García Luna, justamente. Eran veteranos que venían a entrenar a la Marina en cuestiones de tiro. Eran expertos en tiro. O sea, sí están, incluso estos veteranos que son como soldados de fortuna, ni siquiera de manera formal como DEA, ¿no? Mercenarios. Como mercenarios que fueron, estuvieron al servicio del gobierno de Estados Unidos y se contratan después como expertos, ¿no? Han estado en México. Me acuerdo que lo denunció un general Roberto Vadillo, un anuncio en periódicos del norte del país, de Tamaulipas, de Coahuila, reclutando gente, mercenarios, veteranos de guerra, para no sé qué labor estaba haciendo reclutada toda esa gente. Estamos hablando de una época, yo creo que anterior todavía a Fox, pero bueno, se hacía eso en México. Entonces, no tenemos un control absoluto de todos los agentes que operan en México. Se supone que deben operar desarmados, que no podrían hacer arrestos en territorio mexicano, y menos si van armados. Tienen que hacerlo con las policías mexicanas, como antes se hacía la persecución de aviones en caliente, la persecución de avionetas y otros otras aeronaves con droga. Se hacía un seguimiento aéreo que iba siempre acompañado por agentes de la DEA. Podrían manejar los pilotos mexicanos, pero junto iban los agentes de la DEA, pues tomando nota, checando, dando órdenes, etcétera, ¿no? Oye, Pepe, tomando todo esto en cuenta, ¿crees que entonces nuestro destino fatal es, por nuestra situación geográfica, como parafrasear a Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan en medio de Colombia y Estados Unidos, estamos destinados a esta corrupción militar, la marina, policía, por todo este rollo de la droga? Pues estamos por lo menos condenados a que se juzgue bien o mal a los mexicanos en el exterior, juzgados en su propio país. Ese es un peligro. Segundo, que vayan elevando el nivel. Ya no lo pueden elevar más porque tendrían que sentar a expresidentes de la República en el banquillo de los acusados. Yo no creo que lleguen a ese nivel, que Estados Unidos no tenga ese, vaya a tener ese interés. Por lo menos no se ve en el momento, pero vamos a decir que sigan capturando militares. Ya está la amenaza. Se dice que según algún reporte que recogió Jesús Esquivel, el corresponsal de proceso en Estados Unidos, que a él y a otro periodista de Estados Unidos les confiaron que había una lista de generales. O sea, que no era nada más el general Cienfuegos, que había más militares involucrados con el narcotráfico. Lo cual confirmaría pues, las sospechas de muchos mexicanos, ¿no? Recuérdense que hubo ya... durante el juicio al Vicentillo y al Chapo, se mencionó mucho a generales, a militares mexicanos, habiendo recibido dinero en la nómina del Mayo Zambada, específicamente el general Eduardo Arturo Miranda. Es Eduardo Antimo Miranda,
el general que era jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Francisco Miranda Moreno, uh-huh. el coronel Marco Antonio de León Adams, que con mucha imaginación le decían el Chicles. Este, que era ni más ni menos que el jefe de los escoltas de Vicente Fox. Entonces ya hay antecedentes y parece que quieren seguir en esa ruta. Uy. No, pues esto está... Bueno, entonces apenas empieza. Pero es un ajuste de, yo sostengo, es un ajuste de cuentas. ¿Sí? Entre narcos, llámese la DEA o llámese lo que sea, son un ajuste de cuentas. Pero a nivel global. Sí, o sea, a nivel América. Cerdo, sí. Sí, cerdo. Sí, pero cabe la pregunta, ¿hasta dónde van a llegar? Exacto. Porque sí, el siguiente paso es ya el presidente de la República. O el expresidente. Bueno, a eso me refiero, al que en su momento, sí. En el, tanto en el caso de García Luna como en el caso de Cienfuegos, pues el siguiente paso sería o Calderón o Peña Nieto, ¿no? Tocayo. Sí, sí, vamos para arriba, sí. Si están en el mismo nivel, pues hay un surtido rico de militares y de policías federales que están siendo, que han sido señalados incluso por periodistas mexicanos en libros, en artículos, en reportajes, que estuvieron involucrados en hechos delictuosos y que no les ha pasado nada aquí, porque la orden de arresto en contra de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, que por cierto están acusados de haber dejado morir, a pesar de que hubo aviso previo, a 12 federales en Arteaga, en Michoacán, los mató la tuta, uh-huh. Y lo acaba de recordar la corresponsal Dolly Esteves, porque fue un hecho muy vergonzoso. O sea, los abandonaron a su suerte, los mandaron a la guerra sin fusil. Físicamente iban desarmados y vestidos de civil haciendo una investigación en tierras sumamente peligrosas, y cuando los capturaron por un celular hablaron y avisaron, aquí están, te los entrego a cambio de qué, los dejaron morir solos. Sí, es pero no es el único caso, no es el único, es el caso más sonado, pero no es el único. O sea, los mandaban a morir con, o sea, es como ese caso hay miles, bueno, no sé, miles, decenas al menos. Hay montones. Yo tengo otro caso en 2009 de, no sé por qué a Genaro García Luna en tiempos de Calderón le dieron la potestad, el privilegio de nombrar a los jefes de seguridad en algunas alcaldías, en algunos municipios michoacanos. Entonces, en este caso era el de Ciudad Hidalgo, como dice el corrido, ¿no? Entonces ahí fue, García Luna presentó al que iba a ser su jefe de seguridad del municipio, y ahí lo dejó y se regresó. Bueno, el otro hombre había ido en helicóptero y se tuvo que regresar como pudo, pero bueno, a los días le dan un oficio de comisión a él y a otros 6 policías, pero no les dan viáticos, no les dan un vehículo, las armas de cargo pues eran viejitas. Total que, como pueden, hacen una vaquita aquí y se van a Michoacán para cumplir con la orden. Y resulta que no llegaron. O sea, se perdieron ahí por la zona de Zitácuaro. Y eso fue 2009. 11 años después, siguen sin aparecer. Sí, se llamaba Luis tampoco, Ángel. Tampoco muertos ni vivos, ¿no? Es el hijo de Araceli y Rodríguez, que ha estado exigiendo justicia. Exactamente, ahí va el hijo de Araceli, ni más ni menos. Uh-huh. Era uno de esas víctimas, pues, de desaparición. Tenemos que decir desaparición mientras no exista una comprobación de esta liquidación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que menospreciaba a esta disque policía de primer mundo, sus jefes menospreciaban a sus elementos. O sea, porque no todo policía es malo, no todo policía es corrupto. Hay gente que cumple con su deber, uh-huh. y sin embargo los dejan morir, los dejan a sus, los mandaban a morir, sí, los mandaban a la muerte, literalmente. Así es. ¿Ves una luz al final de este narcotúnel? Es bueno eso del narcotúnel. El Chapo construyó más de 100 narcotúneles, 140 y tantos. Pero bueno, yo creo que la única salida será que México, digamos,
se maneje de manera más autónoma en sus decisiones en contra del tráfico de drogas, que por cierto, a pesar de que en el tiempo de Calderón se decía que había crecido el narcomenudeo y el consumo mexicano, pues fue algo cierto, pero no somos un país tan consumidor como para que haya tanta droga, ¿no? Se produce más para la exportación. Y es curioso, ahora tanto García Luna como el general Cienfuegos están acusados de haber ni más ni menos participado en la producción, transporte, trasiego, exportación de marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas, o sea, de todo. Eran metodistas, ¿no? Pues eran entonces, grandes empresarios, digo, sí, tampoco hay que juzgarlos por eso. Número uno. O sea, lo que tanto anunció Fox, que él se convertiría en empresario, pues aquí le ganaron los secretarios, nada más que lo hicieron desde el poder. Lo hicieron desde el poder y con el dinero del erario y con los hombres pagados por el mismo erario para combatir al crimen y en vez de eso, pues, combatían a la ciudadanía, protegiendo al crimen. Y con la infraestructura militar, con todo lo y que... Y con todo el apoyo económico de Estados Unidos. Sí. Con todos los, ¿cómo dijo Calderón? ¿Los juguetes? Con todos los juguetes. Con todos los juguetes. Sí. Legendaria. Tocayo, pues muchas gracias. Fue muy interesante la plática. Como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Espero no haber sonado muy soñador, pero yo creo que México podría tener su propia política. Sí. Pues y, ojalá. Pues, siendo un país... pues realmente subdesarrollado en relación con la potencia, pues demostrar a la potencia que puede hablarle de tú a tú y negarse a ciertos pactos, a ciertos arreglos y a ciertos castigos. Exacto. ¿Pero eres optimista o pesimista? No, pues yo soy, ni modo, yo soy periodista. Soy un optimista informado. Eso es todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, José. Y un gran abrazo a todos. Igualmente, hermano. Pues, señoras y señores, ya sabe que este programa siempre es bueno. Compártalo. Si no, pues no lo comparta. Qué modesto. No es por nosotros, es por los invitados. Es un programón precisamente por los invitados. Que si fuera por nosotros, sí sería una porquería. No, estoy acabado. Así que cuídense mucho. Visite la página de Chamuco, chamuco.com.mx. Y la revista. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye.